alegría, mucho orgullo por la agrupación a la que pertenezco, muchísimo, muchísimo, porque, o sea, sensación también de cansancio por todo el laburo que llevamos, pero alegría y orgullo. ¿Por qué crees que gana Dinámica? Porque somos sólidos, porque trabajamos y no nos fijamos en lo que dicen de nosotros, en todas las cosas malas nunca nos fijamos, siempre vamos para adelante, siempre por el estudiante. Y nada, acá estamos, en la federación. Bueno, Camila, básicamente, ¿cómo van a empezar a trabajar? ¿En qué? La verdad es que todo lo que tenemos propuesto es siempre ir adelante para todos los temas académicos, formación académica más que nada, sin descuidar el contexto en el cual se encuentra hoy la universidad, que siempre somos, tenemos una visión muy clara respecto a eso y todo lo que podemos aportar desde la federación. Otra de las preguntas tiene que ver con que si vos crees que la toma de la universidad de alguna manera influyó en el resultado de estas elecciones. Yo creo que la toma de la universidad sí influyó, influyó en cuanto a cómo sentía el estudiante que lo estaban representando, nunca dejando de lado, digamos, ver que era una manera de hacer visible un reclamo, pero que en un momento dejó de hacerlo visible para empeorar la situación de todos los estudiantes acá adentro. ¿Qué es Dinámica Estudiantil? Es un grupo de trabajo de todos amigos, todos estudiantes de distintas facultades. Somos un grupo apartidario que no respondemos a los intereses de ningún partido político, solamente trabajamos por el estudiante. ¿No tienen raíz de ningún partido político? Ninguna. ¿Simpatizan con alguno? No, la verdad, si te tengo que decir, podemos simpatizar con todos porque somos un grupo heterogéneo, así que cada uno tiene su visión y es respetada. ¿Por qué lograron romper 15 años de hegemonía? ¿Ahora y no antes o después? ¿Qué pasó ahora? Es importante. La toma, como dice él, fue algo sumamente concluyente en el resultado, pero también la falta de representación al estudiantado.